Tipo, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Todo bien. Cansado, bro. Estamos ahí. Vamos al teléfono. Vamos a hacer lo que hablamos. Ah, sí, pero con calma. Mira, eso es poco a poco. Tranquilo, ¿está bien? Son Mr. Bolo, perro de la muerte. ¿Todo bien, Mr. Bolo? Perfecto. Vale, qué bueno verte. No va a ver nada. Entonces es un placer para ti verte por la ronda, Inspector Bolito. ¿Me averiguaste bien? ¿Yo? Bueno, vente, mano. Esa camisa, ¿verdad? Altura. Bonita. Chévere. Bueno, aquí, nosotros, ¿verdad? Permiso. ¿Me averiguaste lo que te pregunté? ¿Cuándo te pones tu uniforme de lucha? Esa preguntita te la pregunté a Henry. Mientras tanto, quiero que tú me contestes la pregunta que te hice. ¿Me averiguaste aquello? ¿Tú me vas a contestar esa en el ring? Sí, al igual que todo el mundo se va a enterar cuando vuelvo. Ok, pues ¿sabes qué? Yo te voy a contestar esa en el fin también. ¿Estamos? ¿También? Sí, tranquilo. Usted tranquilo que yo te la voy a contestar allá. Deja que estamos. La vas a cambiar de dos respuestas ahora. Actitud, ¿qué pasa? Actitud, brother. Yo no sé, nada cambiando. ¡Mire, como el view, que no lo escucho, la bulla! Aquí vengo corto y sencillo, porque ustedes vinieron a ver lucha libre, no una persona aquí, a dar baba. Yo regreso ya a la NWG porque alguien en ese camerino se quiso apuntar la cherry conmigo. Vio que mi carrera iba poco a poco, empezando en NWG y estaba empezando allá en WWC. Por aquí hay mucho envidioso y le dije a Bolo de Red Bull que quería cuenta esta noche de quién fue el que me lastimó esta noche. Yo exijo al inspector Bolo de Red Bull que está de acá. Yo no sabía que también tenía con la espalda tú ahora. Por lo menos son cositas nuevas aquí. ¿Y tú quién tú eres? El mudo. Ah, que tú teniste permiso de él. Mala mía. Inspector Bolo de Red Bull. Llegó el momento ahora, Ahora lo estoy hablando yo. La preguntita. Número uno, estás haciendo negocio con el puerco ese de perro de la muerte. Segundo, ¿quién fue el que me lastimó? Porque en el camerino dijiste que tenías quien me lastimó. Quiero contestaciones ahora. Dale, baja un poquito, te puedo darle con el corazón. Adelante, tranquilo. Respira, inhala, exhala. Tienes mucha razón en cuanto dijiste que estaba subiendo en WG, muchas veces campeón. Llegaste donde muchos querían, WWC. Pero, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la rodilla? ¿Qué yo tenía que averiguar? ¿Qué o quién? Yo no sé qué te pasó a ti. Ahora lo sabes, desde que me hice de atrás. Yo sé quién te lastimó. Dale. Verdad, yo te mentí, yo sé quién te lastimó. Ajá, ¿quién fue? Dime. Estoy seguro de quién te lastimó. Un momentito. ¡Ey! ¿Qué diablo hace este tipo aquí?
Yo no sé qué tú haces en mi compañía. Aquí tú no eres bienvenido. Cornelio, Ceci Cornelio, como te llame, aquí yo no te quiero. Puedes tener el palo y te lo puedes meter tú sabes por dónde. Así que es mejor. Y me impongo el comido que haya gastado a Bolo, que haya gastado la madre de los tomates. Pero aquí en el WG, el que manda se llama Daniel Plantel Rodríguez. Y es mejor que te vayas. Si te tienes que llevar a Alex, te lo puedes llevar. Porque si no, voy a enviar a todo el camerino que está aquí y la vas a pasar mal. Así que Cornelio, es mejor que abandones aquí la cancha. Porque el primero que te va a caer encima va a ser Ramma y la vas a pasar bien mal. Con tu palo, ya te lo dije, ese palo tú sabes por dónde te lo puedes meter, así que mejor que abandones la cancha. Porque yo con malagradecido, no brego. Tú sabes muy bien lo que te estoy diciendo, Cornelio, porque lo que te estoy hablando, mira, Aníbal, como tú te llamas, Ángel Rodríguez, no Plantel ni Cornelio, lo tuyo no es personal, es mejor que abandones la cancha. Así que, abandona la cancha porque por mi madre nos vamos a tener que heredar tú y yo. Abandona la cancha, tú eres un malagradecido. Y los malagradecidos... Tienes un minuto para irte de la cancha. Suelta el palo. Primero que todo, muy buenas noches a la gente de Copper View. Todos aquí saben que aquí el malagradecido eres tú. Todos aquí saben que yo soy el número uno, el hombre sexy, parte de los duracos. Y como puedes ver, le doy el honor, el gusto, el placer, una diarrea de emoción a la NWG con la presencia del hombre sexy aquí esta noche. Y como puedes ver, mi hermanito, el rey, me llamó y me dijo: esta noche me presento, si puede, aparécete allí. Y le di mi palabra, tarde, el Raider, pero seguro, estoy aquí. O sea, Bolito, por lo que ver es bien envidioso, porque sabe que allá en Capitol me están usando y tienes que usar a Yendombrí esta para hacer los trabajos sucios. Y al sin cuello le hago el prime time. Si tienes un problema con mi hermano Duraco, sencillo, lo que es el sin cuello este, a Bolito de República, que ahora tú estás pinoleando el perro, y tú, chamaquito, si quieres treparte también, y tú, por lo que veo todos juntos, que tú eres todo inyectado, si eres bravito también, conoce a los Duracos, si eres bravo, te pesen ahora. Mira, Ale, la cosa no es contigo, no me importa lo que te hicieron, porque yo no tengo nada que ver, ni sabía quién te había hecho algo, te lo digo una vez y te lo digo de frente a la gente que está aquí. Lo mío es con tu compañero, y eso de Duraco, ese nombre es de NWG, me pertenece a mí. Ustedes se llaman Duraco cuando a mí me salen los cojones. Así que es mejor, vuelvo y te digo, la cosa no es contigo, tú sabes muy bien que es con Aníbal. Así que es mejor que se vayan, porque voy a vaciar el camerino y la silla y el palo. Un momento, Frantain. Tú has dicho, los Duracos, ¿de dónde son? NWG. ¿Y qué hago aquí como Duraco en NWG? El número uno del ámbito de la lucha libre a nivel isla está en su casa, en la NWG, donde debe estar mostrando que sabe hacerlo bien y es el número uno. Nati, Bolo y Aníbal. Aquí ahora. Neti, aquí ahora. Si no se van del ring ahora mismo, estos tres van a acabar contigo. Yo soy uno también que voy a subir. Así que tienes 5 segundos para abandonar el ring.
Y vuelvo y te digo, Ale, yo no sé lo que pasó y tengo que pedirle explicaciones a Boro de lo que te pasó a ti hoy y lo que te hicieron. Estás hablando mucha mierda ya. Pues posible, muchacho, vamos para arriba, o te bajo o te bajamos. No me importa, a mí no me importa hoy. Si te reempujo por la silla lo que vayas a hacer. Estamos. ¡Váyase la mano! Tranquilo, tranquilo. Los huracos se van, pero la noche es larga. Es mejor que se vayan. Se vayan de mi cartera. Compañía, por favor. Estamos. Lo tuyo y lo mío acaba de empezar. You can't get it. Let's leave it at that, 'cause I ain't finished. Rip those